¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿You sick? ¿Estás enfermita? Hola, Bella. Traje a Bella al veterinario, amigas, porque tiene problemitas en su piel. Le ha dado como una alergia y ya la he traído 3 veces al veterinario y pues, la verdad es que no le ayuda el tratamiento. Entonces, vamos a ver qué dicen ahora. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? Pero aquí sí toca esperar tanto tiempo, chicas. No, hombre, desde las 9 de la mañana, desde las 8 y media, 8:35 estoy acá. Son las 11 y media, apenas entré. ¿Cómo se tardan? Horrible. Pero bueno, amigas, ya estamos aquí, ya la atendieron. Vamos a ver qué dice la doctora. La veterinaria, más bien dicho. Chicas, ya salí ya salimos de la veterinaria con Bella. No, hombre, amigas, esto, qué exagerado. Se tarda más aquí que en la clínica donde voy con los niños. Es bastante estresante, pero bueno. Ya le pusieron 2 inyecciones a Bella porque la vez pasada la traje y le dieron un tratamiento con pastillas y otras cosas y no le ayudó mucho. Entonces, esta vez le dieron unas inyecciones y espero que pues sea mejor para ella y pues ya no esté con esa alergia en su cuerpo, porque es bastante desesperante para ella porque se rasca mucho. Entonces, y eso que Bella no pasa afuera, amigas. Yo no la mantengo afuera porque ella es una perrita. Yo la veo que es un poco delicada de salud y todo eso. Entonces, no me gusta que pase afuera. Una, porque donde yo vivo hay mucho árbol, mucho monte y por las garrapatas y todo eso. Aunque ella siempre está con un tratamiento para eso, pero igual no me gusta. Porque me da miedo que la vaya a picar un animal también. Entonces, pero bueno. Ya salí, ya vengo en camino. Ni siquiera lloró, ni siquiera le hizo un gesto, nada. Por lo menos es fuerte ella. 2 inyecciones le pusieron y ni siquiera lloró un poquito, amigas. Entonces ya vengo aquí a mi casa, ya llevo como unos 4 minutos. Tengo un hambre horrible, no he comido nada. Porque llegué aquí bien temprano, a las 8:30 más o menos. Y pues no me gusta comer tan temprano, amigas. Entonces, ahorita sí, como que mi estómago ya me está pidiendo algo de comer. No me tomé ni un cafecito, que ay, en la mañana sí me hace falta el café, pero ya no. Ya es tarde, ya no puedo tomar café muy tarde. Entonces, tengo que ir a recoger a Noah, ya son las 12:21. Imagínense la hora que salí desde las 8:30. 12:21. Y tengo que recoger a Noah en su terapia, llevarlo a su escuela, perdón, y llevarlo a su terapia. Entonces ya se me hizo tarde y ni siquiera he comido nada. Pero bueno, así que nos vemos, amigas. Por ahí viene la Bella, miren, bien tranquilita que viene ella. Tiene hambre también porque no ha comido. Pero bueno, nos vemos, chicas. Más tarde. Hola, mis amigas, miren, estamos lavando frijolitos para cocinar y los voy a cocinar en una olla de barro muy rico. La sopita de frijoles ahí quedan súper deliciosas, chicas. Thank you.
que se me quemaron los frijoles. Ay, chicas, bueno, dejamos la estufa bien bajita porque como es una olla de barro, pues pensamos que se iban a cocinar lentos y nos fuimos a Walmart a comprar algunas cosas. Pues no tardamos así que digamos tanto, pero pues que se quemaron, chicas. Vale que dejé un poquito todavía sin cocinar. Y pues que fuimos a comprar una costilla de puerco para ponerle la sopa. Y pues ni modo, así que a empezar de nuevo. Aquí están los frijoles quemados. ¿Lo ven? Tengo que poner agua a la olla porque ya se me dañó. Miren, chicas. Qué barbaridad. Y bueno, amigas, así me quedó mi rica sopita de frijoles. Miren qué delicia. Con... ay, sí. Esta cosa se... España. Miren, con costillita de puerco y le puse unos platanitos verdes, un guineo también, y los frijolitos pues ya están, y el caldito pues quedó muy delicioso a pesar de que se me quemaron mis otros frijoles. Pero bueno, vamos a comer tarde pero rico, así que chicas, buen provechito, mis amores.